Hasta pidió la colaboración, ¿verdad? Mire, mire, cama, si la chancla que mandó a la Roque, esa le va a dar yo una blanca. Dice, ay, visita. Visita dice, mandé $20 para que Diana se siente a la par de Chistín. No, espérate. Que la mamá te tocó el barracho. Si los $20 son para mí, acepto. Si no, no. Para Diana. Pásese con el bolo burgués. ¿Qué digo? Ah, sí. Omar Melgar dice, bienvenidos a la C de Cama. Cuyuya podría ser buen integrante, es medio zafado, pero es chistoso. Y podría dar bueno cocinando. Para Elisa, me encantó la forma de que peleó contra Daisy. Me encanta su humildad, dice Samael. Le manda $10. Marjorie Viera, saludo. Sí, por ahí anda con nosotros. Mira, ave, la mona de tener. Mona de tener termómetro. 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 Para Tami, la que iba con Chistín, dice Kimberly Baño, le manda. Para Tami. Pues aquí Tami, ella. Ya escuché un ¿Quién es Kimberly Baño, vos, que hasta sabe de la Tami? ¿Cómo? ¿Quién es Kimberly Baño, que hasta sabe de la Tami, le manda $2? $2. Para Chelo. Decía Tami. Se te borró la sonrisa. Espérame. Si me dejan hablar, yo hablo. Espérame. A mí se me hace que tener miedo que alguien esté viendo el en vivo, desgraciado. Porque la sonrisa se te borró y hasta cambiaste de color. La Diana. La Daniela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia. Y nomás te mencionan Tami, rápido, vuelve a ver a Tico, como, me quemaron. Y Tico se puso a reír. Ajá. Fíjate que la Tami es tan, que ella llevó el carro, la Tami llevó el carro. No, ella no, el hermano de ella. ¿No? Cuñado. Diana, vaya, dice visita que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a la Mahoma. Montaña. Ay, no. ¿Y por qué no te metes? Mejor adelante. Cama, mejor adelante. Para allí a la parve. Lisbeth Ávalo dice, ¡oh, plaga! Bendiciones, saludos al Pepe. ¿Qué está cocinando? ¿Qué está quemando? ¿Qué está cocinando? ¿Qué está quemando? ¿Qué está cocinando? ¿Qué está quemando? ¿Qué está cocinando? La cocina se quema. Ya de la cocina. Carlos García dice para Chistín, la gente te va a criticar por todo lo que hagas, sí. A ti que te resbala y sigue adelante. Échate la camisa. Ahorita hablando por teléfono, ¿está?
Sopeles, burrito salvadoreño dice todo, estamos esperándose cocinando de chistín. Se fue a hablar con la Tami diciéndole. La regaron, cama. La regaron porque no va a estar cocinando de chistín. Ajá, a ver. Dice, mire, ahorita que sale puedo decir, mi amor, te mandaron $2, ya lo hicimos para otra. Dice Tony Martínez, dice, qué bueno que Chistín tuvo examen gratis de la próstata. Buenas noches, al año que viene, se viene más a Perú, es pura paja, Éngolo, tal vez Éngolo. Dice de visita que la Diana ya cumplió, dice que aquí el mandilado es el Chistín. Así lo tiene la Tami, ve. Quietecito. Parranda para Chistín se la merece, dice Samuel Rodríguez. Saludos, cuatro van ya. Dice Eduardo Lazo, ya fueron a traer todas las piezas al carro, a Changallo, dice. Y literal, venía todo desarmado la osada. Ojalá cada comentario fuera un centavo para pagar todo lo que Este le peor que vos, Arca. Hace su porque no diga solo porque no digo malas palabras, no digo lo que se fue a hacer y quiere que le paguen todavía para pagar lo que se fue. Yo con pena a veces ando mencionando el cumpleaños y esto de un solo tiran. Eduardo Martínez dice, estos son para Estelita por aguantar a los criticones, le manda $20. Como dijo Chistín, también que nos pague a nosotros que nos estamos acabando. Quique García dice, tema para serie, Chistín en el bote y Estelita llorando su partida. ¿Ah? No, es que solo así vertical sale. Para salir. Dice Sergio Bolaño, Chistín se quería subir adelante y manejar la patrulla. Dice Giovanni Beltrán, ¡oy, plaga! Chistín se arriesga por los cocinando. Sos grande, Chistín, ahí te mando unos 15 pesos. De... ¡Gracias! José Castillo pregunta, señorito Camarón, ¿están reunidos por la burguesía en la que vivimos? Sí, por eso. Sí, ¿en serio? A este lo vi bien, este, bien Chino Flores. Igualito Chino Flores, ya este. Igualito, está en huégado. Yo creo que es de ir pensando, que vamos a dar en el cocinando. Molly B dice, ¡oy, plaga! En primera página me apareció el bolo de Chistín. Me gusta cómo mantiene su postura, hasta bolo lo quiero, dice. Gracias, Molly B, al fin se dio cuenta que existo. Mira, ¿querés que se den más cuenta? Andá a manejar borracho otra vez y a ver cómo te va. Ahí sí, papá. Hoy ya no voy a manejar. Pero dice que le dé la paila hoy. Ahí te lo puedes. Ahí te lo puedes. Vos lo sí, pero ya no voy a manejar. La paila color vino, yo quiero que la vea. La de Yancy quiere hoy, dice. Yancy, la Nissan roja, la Nissan roja, dice. La Nissan roja. No es mucho pedir, solo le va a echar gasolina. Yancy, dice que la puede llevar hasta allá. Raquel Guirola dice, cama, que los viajeros digan palabras que aprendieron en Europa. Yo comienzo. Merci. Bola cero. Bueno. ¿Qué significa? Bola cero. ¿Ah? ¿Usted sabe
Merci. Yo sé qué significa. Bolo de acera, me dijo. Merci. 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 Bueno, entendí que balacera. Está diciendo balacera. Bueno, le he dicho, bueno. Bolo de acera, me dijo. ¿Cómo decía gracias en italiano? Gracias en italiano. Gracias, pasmado. ¿Cómo decían gracias, va? Gracias, era. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Merci, merci. Ahorita vamos a comer por la japonesa. Ah, pues. ¿Ven? Yo aprendí una, nunca me pido de esta. ¿Cuál? No, no, era no. No era no, era no. En francés era no. Y sí era oui. Oui. Cuando estuvimos en Francia era no. Y salida sorti. Ah, así era, va. Salida. Sorti. Saludos, Plaga. Soy Giovanni Portillo, pero la vez y estoy pendiente con ella. Ya sabe, dice Giovanni Portillo, manda 10 dólares. Ella tiene. Ya tiempo que no sabíamos de Giovanni Portillo. Kimberly Baña dice para Chistín por descubrirlo con la Tami. Ja, ja, ja. Le manda 2 dólares. Gracias. La Tami estaba muy agradecida. Cama, el partido del Barcelona, ¿cómo estuvo? Ah, muy bien, Guido. Hey, ganó 1-0, no sabía. No, no lo dieron. O sea, no de spoiler, Guarute. Parado, me merezco. Sí. Esa es mi frase, vos. Dale, pasa de Chistín. Dale, pues. Va a cobrar Chistín. Oye, está todo hablando Chistín. Vamos, me callo. Está más zurrado que un palo de gallinero, Chistín, dice José Ayala. Está más zurrado que un gallinero. Un palo de gallinero. Un palo de gallinero. Dice Ana, Chistín de payaso no tiene nada de gracia, no, pero de borracho sí, le sale natural. Y da risa con solo ver las caras. Gracias. Aquí en la burguesía. Es cierto. Qué bonito comentario. Merci beaucoup, mes amor, dice Jairo Giovanni Olivia. Saludos, Olivia. Se me hace que Tami es tico por cómo se ríen cuando mencionan eso. Porque Tami es tico. Viejo. Tico, Tami. Me tiene miedo. Viejo. Yo también le sigo a Daniela en la noche. Así es, perdón. Imagínense cuando lo agarraron. Raquel dice, ¿se portaron bien los viajeros o traen cocinando? Ahora está desgraciado. Miren, este sí, de lo adelante, este sí va a estar en la pared de los acusados. Mientras en El Salvador teníamos un borracho dando show, espectáculo internacional, en Europa no se quedaron atrás, mamá. Tu madre dice, para Chistín porque se lo merece, manda 2 dólares. Chistín. Gracias. 6 dólares hizo ya. Mami, no René Am dice la nueva favorita del 4K, Angie, Ale, Estelita, Monita, Chiclín y saludos para todos. ¡Saludos! Sol dice, ya vio camarón el canal de los Gómez, también a Paul le gusta emborrachar, y es que ahora todos se han hecho grandes borrachos. Hasta los que pensábamos que nunca lo iban a hacer. Los más pasmaditos se quieren liberar, pero de manera que no son las mejores. Estelita tiene la mejor sonrisa. ¿Quién de las otras chicas le puede competir? Dice Super Life. Gracias.
Dice Historia Salvaje, se premia a los borrachos, eso sí es una payasada, es. No, yo no sé por qué le celebran eso. Parrada, eso digo yo. Buenas noches para todos, bendiciones, plaga, dice Isabel Ventura. Isabel Ventura. Dice el salsero Chapín, hoy se llama el canal de los borrachos 4K, qué vergüenza. Momento, yo corrijo, el hecho que el 90% sean borrachos no quiere decir que todos seamos, ok, gracias. Yo por eso puedo decir, yo me salvo ahí, yo borracho no soy. Timbo SB, saludos. ¿Ah? Ya vamos. Ahí. ¿Ah? ¿Y para los tiempos? Hoy los retos, ¿cómo van a hacer los retos, viejo? ¡Es que toma la copa! ¡Ya vamos! ¡Es que viejo! ¡Ey, no! Borroso, ese espérame. Comentario sí me gustó. Uy, yo me he reído en ese comentario porque decía, bueno, ya la segunda pelea que ganó Sugar, va. Decía el comentario, yo hubiera querido que pasara Chistín, era el único que merecía la copa. Un chiste inteligente. Y le gustó sí, eso. ¿Cuál copa, vos? Saca, cuando lo terminas de entender, le explicas. Yo ya lo entendí. Ah, pues explícale, porfa. Brian Marroquín dice, cama, podemos hacer stickers de Chistín para el grupo, hasta se han tardado. Aldair Zuria dice, y ahora son los borrachos 4K. A ver, cállense, cállense, que el niño guapo va a hablar. ¿Qué pensás de los borrachos? Ay, yo pienso que no lo hagan porque pienso que una vez me llamó a mí por el día también. ¿Por qué no lo aconsejaste? Aquí hay dinero de los borrachos. Por borracho también. Y mira, ve, y a vos igual que Chistín te cayó el jabón allá en la cárcel. Cuatro, ¿ves? Una pregunta, señorito Camarón, ¿tienen otro canal? Tenemos 7 canales total. Son el Sabor 4K, Cocinando con el Sabor 4K, Los Bichos 4K, Los Junior, el Sabor 4K Junior, serie de Sabor 4K, Casos e Historias de la Vida Real y Viajando con el Sabor 4K. Ya lo dije. 9 requisitos para... Orlandiño dijo, 9 requisitos para entrar al 4K, ser borracho. A ver. Dice Julio Peña, Jonathan, sinceramente espero que Chistín haya aprendido la lección, ojalá y se arrepienta. No aprendió nada. Dice Ana Aventura, es más bueno, al menos el 10% se salva, algo es algo, dice. No, yo sí. Yo sí puedo levantar mi dedo en alto que yo no soy borracho. ¿Y esa cosa? ¡Hombre! No lo tomen en broma. Saca, bajala, mona, bajala. Bessy, bajala. No lo hagan broma, hombre. Es Mari, borracha, baje la mano. Vaya, levante la mano. Todo aquel que jamás ha tomado en su vida. Borrachos, cabal, todos. Los borrachos, mire. Los borrachos, ve. La vez y la primera, hasta las dos. No, vaya, yo... ¿Quiénes han tomado copa que le vayan a tomar? Vaya, vamos a pasar lista, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí. No, este desgraciado, mejor empiezo por aquí. Yane, vos sí has tomado. No digas que no, esas pajeras. Yo te he visto en Navidad, te he visto bien a pichinga, no digas que no. A ver. Jenny, vos hijo barracha, ¿va? Nayeli, ¿vos tomás? Melo, ¿usted toma? No, pero... Ya ha tomado, pero ya lo dejó hace cuántos años. Pero ni en ocasiones ya no toma. No, ajá, pero ni ahora ya ni en ocasiones. Vos ni te pregunto, borracho.
Vos, borracha, Tico borracho, Julio ya ha tomado, la Daisy ya ha tomado, la mexicana le gusta tomar, Pei ha tomado, toma, Pei se salva. Entonces ahorita llevamos apenas uno la Nayeli, dos Pei. Esto aquí ni paso, Hilo ya también descubrimos que fue a tomar donde... Se fue a tomar con Armando. Chele, ¿vos tomás o has tomado? He probado por curiosidad, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, Pei, aquí te están acusando de que vos sí has tomado, la Jenny y la Nayeli. Sí, ya tomaste, ya tomaste. Vaya, si ustedes no han probado los alcoholes con piquete allá arriba. Ah, pues ya ha tomado. Ya ha tomado. Pero, ¿vos cuántas veces las has probado, Chele? Es que es el detalle. Ha probado la Pilsener, ha probado la Corona, ha probado la Regia, ha probado la Caña Rica. ¿Y cuál otra has probado? El gallo. El gallo. Hasta el gallo ya que ha probado. ¿Qué? Normal. La Alejandra le gusta chupar, digo, tomar gallo toda la noche. Dice. Vaya, la Mona borracha, la Ismari borracha, la Zarca borracha, la Norma también toma. Estelita, ¿vos has tomado alguna vez en tu vida? Segura. ¿Has andado con la Daisy? No, nunca la ha probado. No. Sapo borracho, Kevin borracho, la Angie también. Y ahora el nuevo descubrimiento que en el Cocinando lo sabrán. ¿De quién? Entonces, no, bueno, no es necesario. Entonces, prácticamente por ahorita nomás está la Nayeli, Pei. No, Pei, ¿quién la probó, pues? La Estela. Dice la Estela. Y yo. No. El doctor nos permitió a nosotros. Para la goma de mi amigo, dice Timbo SB. Yo soy el amigo, quizás. Dice Ana Ventura, dice, cuando despidan a los borrachos le va a quedar camaroncito. ¿Ah? Ah, madre mía. ¿Qué cosa?